Jalí, jaló, mi gente linda. Espero que todos estén muy bien. Quiero contarles que vamos a ir a buscar un árbol navideño que nos han regalado aquí en el pueblito donde nosotros vivimos. Así que espero que nos acompañen durante este recorrido. Mi gente, hace un frío, pero se ve súper lindo. Ya les voy a mostrar, así que no se pierdan este video. Vamos aquí caminando, ahí va el hermoso con su tía. Vean la vista, mi gente, miren qué precioso se ve esto. Todo nublado, esta es una residencial. Estamos aquí caminando, les quiero mostrar la vista, miren qué lindo. Y todas las personas que están allá adelante, no sé si las ven bien, pues están también recogiendo sus árboles de Navidad. Este es un como bosque donde extra se siembran estos árboles navideños para que luego uno los pueda venir a traer. Y las familias que tienen niños, pues se los dan gratis, como en nuestro caso. Ahí va el hermoso. Está muy frío, mi gente, estamos a menos un grado. Pero está muy linda la vista, vean esto. Precioso. Vean por allá las montañas. Me encanta, mi gente, muy lindo. Y lo que más me ha encantado de este recorrido, mi gente, es que vean la luna. Apenas son como las 3 de la tarde. Van a ser y miren la luna por allá. No sé si la logran ver. Qué bello, está muy precioso. Ya llegamos, mi gente, y vean qué precioso se ve esto. Miren todo atrás, muy lindo. Y casi no se escucha porque están cortando ya un árbol. Cada persona que viene da su papelito de la invitación que tiene y llama a un muchacho que anda con la cortadora, no sé cómo se dice. Y él corta cada uno de los árboles. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es escoger un árbol, llamarlo a él y que lo venga a cortar. Andan muchas personas, muchos niños. Está muy lindo, uno tiene que andar bien abrigado porque está muy frío. Y con buenos zapatos de nieve porque también el terreno pues tiene nieve y un poco de lodo. Divino, mi gente, así que les voy a seguir mostrando. Este lugar está precioso, muchos árboles naturales. Hemos encontrado este árbol. A mí me encanta, mi gente. Yo lo veo bien peludito, bien precioso. ¿Qué te parece, Telva? Perfecto. Tiene mucha nieve. Está súper alto, eso sí, ¿no? Ay, pero está lindo. ¿Lo llevamos? Podemos llevar ese o buscar por abajo otro. Que subir todo eso, ¿quién lo va a subir? Es que andamos solamente dos mujeres y un niño, mi gente, y vean, todo esto son árboles, todo esto que se ve aquí. Entonces nos preguntamos, si cortamos un árbol grandísimo, luego tenemos que subir la cuesta por allá caminando y seguimos luego más allá donde encontramos parqueo. Entonces está complicado, pero bueno, vamos a seguir viendo. Mamá, miren este, qué lindo. Mande, mi amor. Seguimos aquí buscando el arbolito, mi gente, y nos están explicando que solamente los árboles que tienen un listoncito rojo son los que se pueden cortar. O sea que el árbol perfecto, precioso que hayamos visto, no lo podemos llevar. Vamos a continuar buscándome, acompáñenme. Aquí hay uno, por ejemplo, les voy a mostrar. Ese, esos son los que se pueden cortar. Son los feos, confirmo. Ay, no, no puede ser. Porque mira ese, qué lindo estaba también. Entonces por eso todo el mundo va abajo. T,
Telma, entonces este pequeñito no lo puedo llevar. No, solo los que tienen una... Man, ven Josías, vamos abajo. Seguimos aquí buscando el arbolito. No hemos encontrado el árbol indicado. Y es que, ay, los árboles que tienen esa cinta roja, como pueden ver, esa cintita que son los que se pueden cortar, son árboles gigantes. O sea, wow, vean eso, hasta allá arriba. Y sinceramente, pues, no son los más bonitos. Entonces, como que está un poco difícil encontrar. Creo que la gente ya se ha llevado los más lindos. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Tal vez encontramos uno, si no, pues, ni modo. Vean qué lindo se ve esto. Wow. Ay, ese está bonito. A ver. Ah, sí. Amor. Ven. Ven. Ja, wat is het? Ja, dat vind ik heel ziek. Dat vind ik wirklich heel ziek. Dan is dat, hijo. Wie lang kort bis een paar groot wordt? Also, zo groot, zo'n bijvoorbeeld. Oh, zo 8, 6, 8 jaar. Echt? Immer een jaar da. Ja. Dat is een jaar. Dat is een jaar. Nachher. Hier wahrscheinlich wieder. Jeder Kranz ist immer ein Jahr. Wow, krass. Den ja, in dem Fall ist so ein grosser. Ja, da ist einmal, das ist ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre. Wow, mega krass. Hätte ich nie gedacht. Das ist etwa 8 Jahre. Ja, ja. Krass. Ja. Danke vielmal. Qué lindo. Ist der Josias? Wie findest du das cool? Das ist wirklich herzig. Oh, ja, nichts passiert. Da macht nichts. Ja, da kannst du mitnehmen. Ja, das nicht tun. Ja, okay, nimm es mit. Vean el arbolito que encontramos. ¿Está contenta? Sí. Bueno, está más o menos contenta. Es que la verdad no había muchas opciones. Pero ese está precioso. Ese se mira bien llenito, peludito. Bueno, mi hijo ahí tiene su ramita. Y ahora sí, nos vamos. Achtung. Langsam. Stop. Bájalo, mis dedos están congelados. Sí, mis dedos también están congelados. Ya casi no lo siento. Pero bueno. Vamos a llevar el árbol hasta aquí, lo ponemos yo a la escuela. Vean mis manos congeladas. Cool. Danke mal. Danke, Geld, wenn ich möchte. Gleichfalls. Qué grandísimo. Mi gente, vamos aquí caminando. Porque vamos hasta donde parqueamos para poder traer el auto. Porque el árbol está pesado. Y vean qué lindas las casas aquí. Estas son residenciales. Vean qué lindo. Estas casas, mi gente, son carísimas. Caras. Pero es muy linda esta zona. Y también muy tranquila. Escuchan, aquí no hay bulla, no hay relajo. Bueno, mi gente linda, me despido. Ya llegamos a la casa y lo que vamos a hacer ahora es sacar el árbol, porque como vieron está todo lleno de nieve y la nieve se derrite y está mojando todo el auto. Bueno, un relajo, como decimos en Honduras. Pero mi gente linda, les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!